Vamos a continuar con nuestra segunda conferencia de la tarde, titulada La biopolítica sanitaria y los enfrentamientos con la libertad de las personas. Esta conferencia va a ser dirigida por el doctor Armando Andruet. Él es abogado, él es doctor en Derecho, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Católica de Córdoba, profesor titular de Historia de la Medicina e investigador en temas de bioética de la Universidad Nacional de Villa María. Es profesor titular de Ética y Filosofía de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido profesor de diferentes posgrados en universidades argentinas y de otros países. Es miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Es académico correspondiente nacional de la Academia Argentina de Ética y Medicina, director honorario del Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba. Doctor Andrés, adelante con su presentación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Primero, mi agradecimiento a la red de bioética de UNESCO, que participo de ella. El trabajo integra parte de una síntesis de un aporte mayor en el cual estoy trabajando aún en este momento. La mayoría del auditorio es latinoamericano, por lo que los problemas que desde Argentina hasta México la enfermedad del SARS-CoV-2 ha traído en nuestros países, tienen idearios comunes. Nuestra región ha sido quizás una de las que en forma más anárquica se ejecutaron las políticas de Estado respecto a una enfermedad global. A eso se suma una Latinoamérica y el Caribe cada vez más pauperizada y que cuando los problemas sanitarios de la pandemia se presentaron, quedó expuesta a la falta de infraestructura hospitalaria para enfrentar las amenazas sanitarias y sus consecuencias negativas quedaron a la vista. Las demostraciones de vulnerabilidades a las cuales hemos estado expuestos han sido mayúsculas y los deterioros en la salud todavía no han sido evidenciados en su magnitud. Mientras las vicisitudes de la enfermedad y el sufrimiento sucedían en el mundo afectivo y emocional de los ciudadanos, buena parte de los gobiernos del planeta impusieron campañas de privación de derechos fundamentales bajo el argumento que el bien común se antepone al bien privado y que la salud de todos depende del cuidado de la salud de cada uno. Se sumaron sofisticadas restricciones para el libre deambular. Los países más desarrollados habilitaron controles de geolocalización de personas contagiadas, mediante el cual cada ciudadano se convertía en un agente de delación del otro, que se convertía así en un contagiador. Todos fuimos o somos controlados. Así es como el Estado, al amparo de lo sanitario, pero también sobrepasando lo sanitario, se convirtió en Estado total. El hombre vigilado, homo custoditus, es un hombre vulnerado, con mayor entidad cuando ello acontece en el Estado de Derecho, porque los derechos fundamentales siguen en pie y son garantía para todos los ciudadanos, aún en tiempos de pandemia. Los estados más débiles en su liderazgo moral encontraron la posibilidad de gobernar sin límites. La tesis de Michel Foucault, del sueño político de la peste, se presentó como una colaboración inesperada para esos gobiernos. La pandemia para los malos gobiernos habilitó traspasar una frontera cuando para los buenos gobiernos fue una auténtica cruzada no hacer. Fue la primera vez, consolidado el Estado de Derecho, en que el estado de excepción jurídico estuvo fundado en una causal sanitaria y por ello bien se puede nombrar dicho acontecimiento como un estado de excepción sanitaria. El desarrollo de las vacunas en la historia de la medicina es extenso y son ellas uno de los mayores éxitos que la medicina puede mostrar. Desde la declaración de Helsinki del 63, pasando por las normas SIOM hasta nuestros días, ha habido una permanente mejora en pos de asegurar el cumplimiento de estándares éticos en el proceso generativo de una nueva vacuna, sea tanto respecto a las fases de investigación como a los eventos adversos en relación al beneficio que produce. Hoy no resulta demostrable científicamente que las vacunas sean dañinas, sino todo lo contrario.
mas ello tampoco quiere decir que nunca puedan generar un daño cierto y también grave. Para la construcción de dicha confianza ciudadana en tales procesos investigativos están las agencias de certificación y validación, entre otras con trascendencia FDA, EMA y OMS. Sin perjuicio de ello, sabemos de personas y grupos que han mostrado su negación. A ellos nombraremos bajo la denominación genérica de antivacunas, diferenciando a su interior dos grupos, antivacunas fundamentalistas y antivacunas autonomistas. Nos ocupamos solo de los antivacunas autonomistas, puesto que son epistémicamente importantes en razón de que se vinculan sus tesis con la teoría de los derechos fundamentales que reposan en el núcleo ontológico de la dignidad humana y que conocemos es principio o arjé de los derechos del hombre positivizados en la Declaración del 48 y vértebra de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO. La dignidad se materializa de diversas maneras, entre ellas por el respeto que se brinda a las decisiones que sobre su cuerpo las personas pueden tomar, en especial cuando esas decisiones parecen connotar conductas autorreferentes, o sea, no transitivas. Sin embargo, sabemos que la omisión de vacunarse aumenta la posibilidad de ser vector de contagio, por lo que la realización o no de una vacunación, para decirlo bien, es un acto electivo cuasi autorreferencial, porque es generativo de impactos en la salud de los terceros. Esta línea de pensamiento es la que ha gobernado las discusiones cumplidas a tal respecto. Cabe decir que el problema de los antivacunas es real cuando previamente existen los insumos sanitarios suficientes. Por ello debemos alejarnos de Latinoamérica para la reflexión y ubicarnos para el análisis en Estados Unidos, que tiene vacunas en cantidad y ha desplegado una campaña de vacunación célere, acompañada de políticas de incentivos corrientes a las personas para vacunarse. Sin embargo, hoy la población vacunada se ha detenido en un porcentaje del 55%, restando un 25% de la población total. La razón se asienta en la existencia de los antivacunas. Así, los vacunados se quieren proteger del contagio, aunque paradójicamente sean ellos los más protegidos, como también es cierto que los antivacunas pueden licuar el éxito de una campaña exitosa de vacunación. Para las miradas monistas y generalizadas, el bien común exige sacrificios de los bienes particulares y en algunos casos ello puede implicar negar el bien individual de quienes hacen una equivocada percepción del bien común. Sin embargo, los criterios de discusión son más complejos que confrontar público versus privado, porque si el bien común impone sacrificios morales extremos sobre los bienes particulares no materiales, requiere una revisión la condición de bien común, en especial cuando la disposición del cuerpo de las personas está de por medio. El cuerpo para la persona no es solo su anatomía con su fisiología. Su cuerpo, y enfatizo el posesivo, es la plenitud de su mismo ser y vehículo para visibilizarse en un mundo donde existen otros cuerpos que son con él. No hay otra manera de ser, léase autónomo, que siendo con el cuerpo. Por ello, todo lo que tiene que ver con el cuerpo es un territorio en el cual los derechos fundamentales tienen su mejor asiento. En él se materializa la voluntad autonómica de cada quien. La dicotomía orden bien público versus orden bien privado, que parece prístina, tiene un comportamiento no lineal sino expansivo. Se trata de un bien común que aspiran los vacunados, que solo se puede alcanzar a costo de sacrificar el bien
particular de los no vacunados, afectándolos en sus derechos fundamentales como es su autonomía e integridad. Recuerdo al paso que la integridad personal es parte de diferentes tratados internacionales. Es contradictorio atribuir bien común a una realización que supone para su concreción la afectación a derechos personalísimos de los individuos. Eso ya era advertido a finales del 2020, cuando los países colocaban como restricción para el ingreso de extranjeros que acreditaran no estar contagiados bajo la figura del pasaporte biológico. Era suficiente otrora una prueba biológica rápida de baja invasividad sobre el cuerpo del testeado, y no como es hoy, que además se le requiere de una certificación de vacuna, lo cual es afectatorio a la integridad personal y también al proyecto biográfico que la persona pueda tener. Durante cientos de años hubo personas que por tener un color de piel determinado fueron apartados y considerados ciudadanos no iguales a los demás. Ahora hemos generado una ciudadanía biológica sobre la ciudadanía política, lo cual es igual de pernicioso. Entonces, los derechos de las personas no son iguales y con ello la vulnerabilidad por la sola falta de igualdad en el trato es ostensible. Además, sobre un factum que depende de causas ajenas al sujeto, como es tener un cierto color de piel o haber contraído el COVID-19 cuando no existían vacunas, o en el momento actual, por no estar inoculado con cierta vacuna que para ese estado o región resulta suficiente. De tal guisa que tanto quienes no pueden presentar su pasaporte biológico como de quienes, sin intentar salir de su país, pudiendo vacunarse, no lo hacen, vienen a conformar una subespecie humana, pues adintra del país serán excluidos de ciertos espacios y reconfigurando una situación con aroma a los tristes guetos, puesto que con ellos se asegura que los no vacunados estén territorializados. La condición política de ciudadano ha sido tergiversada y se materializa en las progresivas restricciones de acceso a bienes sociales de todo tipo, laborales, profesionales, culturales, deportivos, esparcimiento, recreación, académicos, etc., que otros ciudadanos vacunados pueden disfrutar. La persona antivacuna será cada vez más segregada, expulsada, hasta convertirla en un ciudadano paria, porque tiene afectados sus derechos fundamentales que hacen que su vida se reduzca a niveles propios de una subespecie humana. Se le impone una negación a desarrollar sus capacidades humanas básicas, que son el requisito mínimo del respeto a la dignidad humana. Sin embargo, no se advierte que el no vacunado también tiene el riesgo de ser contagiado por un vacunado y cuenta con menos defensas para asumir la enfermedad. Su desventaja es evidente. Por ello, tanto uno como otro son igualmente peligrosos si acaso podemos aplicarle esa categoría a quien sin intención puede contagiar. La categorización que el no vacunado es peligroso y no así el vacunado es estigmatizante y no equitativa. Se destaca, para consolidar dicha tesis, que los antivacunas no contribuyen con el bien común porque evitan alcanzar la inmunidad de rebaño. Es considerado como una persona no colaborativa con el bien común. La pregunta es si tal problema ha sido reflexionado con perspectiva no solo bioética, sino desde los derechos humanos, que es donde descansan los fundamentos de la disciplina. Retirarle condiciones de ciudadano político a las personas porque no están vacunadas, cuando lo podían haber realizado, y con ello
atribuirles una causalidad negativa para la consolidación del bien común sanitario es posar el problema en la dignidad de esa persona que parece no haber sido respetada. Para evitarlo, debería existir una práctica activa de los consensos entre cruzados que suponen tolerancia, respeto y decencia para orientar el conflicto. Las políticas de persuasión para el convencimiento de los antivacunas están en dicha frecuencia y es un gesto de esfuerzo para la promoción de una mejor vida en común. Sin éxito en los consensos entre cruzados, habrá dos alternativas igualmente lamentables. La primera es que generaremos lugares y espacios para antivacunas y otros diferentes para vacunados. La restante será reconocer al Estado la capacidad de sometimiento a vacunación obligatoria sin más y con ello arrasar con la dignidad humana y los derechos fundamentales. El Estado, bajo las actuales condiciones, especialmente en Latinoamérica, bajo ningún punto de vista puede exigir compulsividad sobre los antivacunas. Solo puede aspirar a conquistar su voluntad. Cabe recordar que cuando temas morales como estos se montan sobre la base biológica de las personas, razón, sexo, fenotipos, y no han encontrado solución por los consensos entrecruzados, se resuelven en modo dogmático y acorde a lo que unos mandan y otros obedecen. No transitar el camino de los consensos entrecruzados es igual a negar la práctica del consentimiento informado. Y este, si no es alcanzado, es simplemente violado. Abordaremos ahora argumentos para sostener por qué los antivacunas bajo determinadas circunstancias, lo pueden ser y deben ser respetados. Y destaco que yo no soy antivacuna, naturalmente, en mi personal posición. La OMS ha señalado que la falta de credibilidad en la eficacia de las vacunas es una de las 10 amenazas más importantes para la salud global. Habiéndose frustrado los consensos entre cruzados, se ha señalado que corresponde convertir en legal la exigencia de la vacunación. Como elemento basal para dicha vacunación forzosa, es necesario contar con las aprobaciones que los protocolos de investigación requieren. No sería posible colocar al amparo de ninguna normativa obligatoria de una vacuna un proceso de investigación clínica que no haya cumplido formas y maneras y por ello no cuente con una aprobación definitiva. Un camino de este tipo sería opuesto al primer párrafo del artículo 8 de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, puesto que se ejercitaría una vulnerabilidad sobre los antivacunas porque se aplicarían tecnologías de la práctica médica que no están suficientemente validadas. Lo cierto es que la malignidad del COVID-19 impuso no solo una aprobación de emergencia en Estados Unidos, sino superposición de fases de investigación y con ello en año y medio se desarrolló y aprobó en modo definitivo la vacuna. La aprobación de emergencia, al contrario, no solo que no es definitiva, sino que junto a su precariedad existe una incertidumbre de falsación. Avanzar con su obligatoriedad aun cuando no se hayan reportado daños o efectos adversos, rompe con la tradición de respeto a los derechos humanos en materia de investigación en seres humanos. Ninguna es una razón suficiente para soslayar el consentimiento informado para la vacunación cuando ella es todavía precaria. Quienes por eso se niegan no pueden ser considerados como personas no altruistas con el resto. El altruismo, cuando exige un comportamiento heroico, como sería una vacuna provisoria, ha dejado de ser. Aquellos que no se vacunan con un fármaco no aprobado definitivamente no son carentes de altruismo, aunque se les puede achacar una baja densidad de reciprocidad respecto de los otros,
pero en ningún caso ello impone el destrato de los demás y no deberían sufrir capitis diminutio alguna. Por ello, deberían revisarse los argumentos que privan de derechos parcial o totalmente a los antivacunas, porque dicha negación está al amparo del derecho internacional de los derechos humanos. Por último, requerir a los antivacunas, aunque sea de manera recurrente, el sometimiento a pruebas de sanidad mediante test corrientes, PCR o antígeno, está dentro del marco razonable y muestra un equilibrio reflexivo de la convivencia. Todo ello siempre bajo el concepto de que la salud es un bien público y debe haber no solo un principio de precaución respecto a la no propagación de la enfermedad, sino frente a la pandemia debe existir una práctica de prevención efectiva. Las restricciones constitutivas del gueto territorial podrán ser sostenidas, aunque bajo un título jurídico diferente, después de aprobada definitivamente la vacuna. El ciudadano en ese contexto se niega a ser cooperativo, que no es lo mismo que no ser altruista, que a nadie se le puede imponer ser, pero sí se le puede imponer requerir a los ciudadanos ser cooperativos con los demás, en el marco de que el mismo cumple y desarrolla una vida con otros. La vida en común siempre es compleja y cohabitada por la discordia y diferencia, especialmente dicho esto, en contra de quienes pueden considerar que vivir con otros creen posible hacerlo sin los otros. La autonomía de la voluntad de la persona que no se ha querido vacunar, habiendo desaparecido la condición de provisoriedad de la vacuna, requiere de su cooperación a los demás y no de la práctica de su altruismo. Ello así porque la autonomía de la persona es con los otros, o para decirlo de manera diferente, es siempre una autonomía que se construye junto a los demás. Sin dicha estructura relacional, lo que no existe es la posibilidad de vida en común. Para concluir, así como en el Estado de Derecho no existen derechos absolutos, sino que todo se encuentra en su límite en los demás, tampoco se puede sostener bioéticamente que la autonomía de la voluntad de la persona sea una tal que avasalle la autonomía de los demás. El concepto de una autonomía absolutista que es sin los demás es un concepto plenamente autorreferente solo cuando excluye un entorno societario y real, lo cual como tal no es posible. Muchísimas gracias por la atención.